a continuación en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así la palabra de Dios. Salmo número 2, versículos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí nos vamos a detener. De acuerdo a la palabra de Dios, viene un terrible castigo y destrucción a este mundo. De pronto, la gente que escucha lo que yo predico, te hablo de lo que yo predico, porque los demás que defiendan lo suyo, pero yo te hablo de lo que yo predico. Que la gente que me escucha por ahí predicar y gritar, de pronto puede ser que le moleste, que se enfade, que si está mirando el canal de televisión, o más bien si está mirando la televisión y se encuentra con nosotros, rápido pasa, rápido le cambia. Y puede ser que haya gente que les molesto, que les afecta lo que yo digo. Pero déjame decirte, la gran mayoría de la gente de este mundo no sabe que viene un terrible castigo y una terrible destrucción a este mundo. Y no lo sabe porque Cristo mismo dijo en una oración: Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios y entendidos, y se las has revelado a un pequeño grupo. Se las has revelado a un pequeño grupo. Los demás ignoran. Al Señor Jesús en una ocasión le preguntaron sus discípulos: ¿Por qué a nosotros nos hablas claramente? ¿Y por qué a los demás les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas con ejemplos para que no entiendan? ¿Y por qué a nosotros nos hablas claro? Y dijo el Señor: Porque a ustedes les es dado que conozcan las verdades del reino, pero a ellos no. Por eso te digo, mi hermano, mi hermana, la mayoría de la gente que no ha creído en Cristo ignora estas verdades. Y en este día, como tú puedes ver, cada vez que te predico, te tengo que predicar algo diferente. Porque es una bendición recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la alimentación del creyente. Y la palabra de Dios tiene que ser balanceada. Tenemos que aprender muchas cosas. Y en esta hora nos corresponde descubrir por la palabra de Dios que viene un terrible castigo a este mundo y una terrible destrucción, y que tú y yo, hermano, hermana, tenemos que salir del mundo antes que eso suceda.
Porque Dios va a hacerle juicio a este mundo, pero siempre antes de hacer juicio, siempre Dios envía la oportunidad al hombre para que se salve. Si el hombre no recibe lo que Dios le manda decir, entonces termina dándole su merecido. Pero de otra manera, el hombre puede escapar también. Entonces, hermanos, hermanas, ustedes que creen en Cristo, vivan con esto en su corazón. Tengan esto en mente, de que en cualquier momento, le digo ahorita, en cualquier momento, hace 30 años atrás, le hubiera dicho, tarda mucho para que esto suceda. Ahora le digo, ya no tarda nada. En cualquier momento aparecerá el Señor. En cualquier momento la iglesia de Cristo va a ser levantada. Y apenas la iglesia de Cristo sea levantada, y se estará derramando la ira de Dios sobre este mundo. Por eso mi responsabilidad es mantenerle a usted informado, informada. Mi responsabilidad es en esta hora compartirle la palabra de Dios para que usted descubra lo que viene, se consagre a Dios y pueda ser digno, como dijo el Señor, de escapar de las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Pongamos atención. Hermanos, hermanas, ustedes tienen una Biblia. Y en esa Biblia está todo lo que nosotros necesitamos saber. Y estamos leyendo el Salmo número 2. Y en ese Salmo número 2 se nos revela una información gloriosa. Le estoy hablando de hace aproximadamente 2700 años atrás, que un hombre de Dios, y yo le digo, hermano, hermana, si hemos de estar aquí un día más, como 100 años más, roguemos a Dios que haya alguien que tenga relación con Dios. Porque si no hay alguien que tenga relación con Dios, no va a haber noticias de Dios. No nos vamos a dar cuenta cuáles son los planes de Dios. Y le doy un ejemplo. Hace alrededor de 2700 años atrás, había un hombre de Dios, el rey David, un maravilloso hombre de Dios, que un día, leyendo uno de los salmos, descubrí que David dejaba la almohada cuando se levantaba por la mañana pesada de tantas lágrimas que derramaba durante la noche, ya estando acostado. Porque hay un momento cuando uno siente vergüenza acostarse, no se puede acostar y tiene que estar o de rodillas o de pie o sentado, pero hablando con Dios. Y la Biblia dice que el rey David mojaba la almohada con sus lágrimas. Y esto quiere decir que esos momentos ya eran de tiempo extra. No eran las oraciones normales, regulares. Era cuando ya se iba a acostar. Y ahí acostado seguía gimiendo. Y ahí acostado seguía llorando. Y a ese hombre, hace alrededor de 2700 años, Dios
en uno de esos momentos de éxtasis, en uno de esos momentos cuando lo tomó el Espíritu, le mostró que un día se levantarían todos los reyes de la tierra en contra de Dios. Que un día se levantarían todos los reyes de la tierra en contra de Cristo. Y allá se lo reveló Dios al rey David hace muchísimos años. Y todavía no ha sucedido eso. Todavía lo tenemos en un futuro, como le digo, ya no lejano, un futuro muy cercano. Pero allá lo vio hace 2700 años David. Y yo por eso les digo, hermanos, hermanas, hay muchas cosas en mí que son suficientes para hacerme derramar el alma delante de Dios, allá a solas, en privado y también en público como aquí. Porque Dios nos ha escogido para que sepamos estas cosas. El mundo no las entiende. Y van a haber multitudes que nunca lo oyeron, nunca lo escucharán. Y solamente se darán cuenta cuando todos esos gobiernos, cuando todos esos ejércitos sean reunidos. ¿Para qué? ¿Vamos a una batalla contra quién? Tú vente, vámonos. Un país a otro, se animan y se vienen y todos van. Pero la Biblia dice, hermanos, que ni siquiera es Satanás el que hace eso. Porque Dios llamó a los hombres al arrepentimiento y a la comunión con Él, y no le quisieron escuchar. Y un día el mismo Dios les hablará al corazón de los líderes de los países y les dirá a las naciones: vengan todos, reúnanse en tal lugar. Van a sentir el deseo vivo de ir a esa batalla, pero van a ir solamente a su destrucción. Pero lo que a mí me hace gozar es que nosotros tenemos la información aquí. Piensa, hermano, piensa, hermana, que tú eras ajeno a este libro el día que vino un hombre a hablarme de Cristo. Me trajo un libro negro y me dijo: quiero hablarte de Dios. Y yo le dije: nada más no me abra su libro. Y me dijo: ¿y cómo quieres que te abre de Dios si no te abro el libro de Dios? Y yo no quería que me hablara de su libro negro. Y por fin le acepté. Y es que me dijo: no te voy a hablar con mi libro. ¿Tienes alguno tú de estos? Y yo había comprado como 6 meses atrás una Biblia guadalupana de este tamaño y la tenía en una mesa de centro de mi sala. Y le dije: te acepto que me hables, pero no en tu libro, en el mío. Y se sonrió y se sentó y abrió mi libro. Y yo no sabía lo que tenía en aquel libro. Y usted puede decir: es que nadie le explicó, no lo leyó. Lo leí mucho. Y lo leía y lo leía y lo leía. Pero era como leer un periódico. Era como leer cualquier otro libro. Yo no sentía lo que sentí aquel día que aquel hombre me abrió mi propio libro y me empezó a hablar.
¿Cómo le iba a entender? Como dijo aquel hombre etíope que se encontró Felipe por allá en el desierto. ¿Cómo iba a entender si no hay quien me lo explique? Aquel hombre me habló con mi libro y yo empecé a entender la palabra de Dios. Hace más de 43 años. Y desde entonces hasta el día de hoy, es mi compañero, es mi consejero ese libro. Y ahí descubro todas estas cosas. Hermano, hermana, piensa en lo que dice aquí el Salmo número 2. Mira lo que dice aquí. Escúchame, lee también. Dice así la palabra de Dios. Salmo número 2, versículos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira lo que dice el verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra Dios y contra su ungido, contra Cristo. Ese será el fin de la humanidad incrédula. Y ese será el fin de la humanidad que un día creyó y que no se santificó. Hermanos, están sucediendo cosas terribles, más que antes. Ya tengo años diciéndoles, hace 20 o 30 años atrás, había pastores que se robaban el dinero de la gente y les hacían fraudes a los hermanos. Y había pastores que se metían en adulterio con las mismas hermanas. Y parecía que nadie se daba cuenta. Sépalo, hermano. Sépalo, hermana. Que en estos días casi apenas suceda aquello y Dios lo va a descubrir. ¿Pero por qué, hermano? Porque ya el tiempo es corto. Porque ya se le ha hecho mucho daño al pueblo. Y Dios ya no quiere que se le pierdan más ovejas. Hace 2 días llevaba yo a una hermana en la transportación después que salimos de la iglesia. Y me dijo: hermano Rodríguez, yo lo miro por la televisión y mi esposo también. Y sentimos venir hasta acá, estamos lejos, pero sentimos venir hasta acá porque nos da confianza. Pero quiero que sepa, hermano Rodríguez, que de unos meses para acá nos acercamos a una iglesia y estábamos muy tranquilos recibiendo palabra de Dios y nos gozábamos de que ya estábamos en la casa de Dios. Y un día, cuando el pastor estaba predicando, me imagino como estoy ahorita, entraron un grupo de los líderes de la iglesia y lo sacaron a la fuerza de ahí y lo echaron de la iglesia. Y todos nos quedamos sorprendidos. Imagínense la sorpresa. Y lo sacaban por adúltero. Porque estaba en adulterio y estaba sirviendo de estorbo. Y los líderes lo sacaron. Pero la hermana dice: hermano, nos quedamos recién empezando a buscar de Dios y nos quedamos ahí. ¿Qué hacemos? Como quiera, medio nos compusimos y nos metimos a otra iglesia. Y a los días pasó lo mismo. No nos escandalizamos, pero dese cuenta cómo están sucediendo tantas cosas en estos días. De por sí la pandemia esa ha dividido muchas iglesias. Había muchos pastores que solamente estaban porque tenían mucha gente
vino la pandemia, ya no vino la gente, y porque no vino la gente, mejor cerraron la iglesia. Comerciantes de almas, hombres que buscan solamente el dinero, no buscan las almas. No hay dinero, no hay gente, hay que cerrar la iglesia. Tantas cosas están sucediendo, porque te digo, el Señor no está dispuesto a esperar tanto ya en estos días. Lo que quiere el Señor ahorita ya es que los que estamos nos afirmemos, que los que estamos nos pongamos fuertes, firmes, sólidos, y que en cualquier momento venga Cristo y se salve la cosecha del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Se los leo una vez más. Pero hermano Rodríguez, ya lo entendimos. ¿A poco lo has entendido intelectualmente, pero no tienes la revelación espiritual? ¿Y cómo sabe, hermano? En el momento que tengamos la revelación, vamos a caer de rodillas, derramando nuestra alma delante de Dios y diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Concédeme estar preparado, Señor. Concédeme, Señor, guardarme hasta el último día. Concédeme, Señor, en medio de tanta lucha y de tanta prueba, estar de pie cuando tú regreses. Te lo leo una vez más y luego te lo voy a leer en otra Biblia. Dice así, Salmo número 2, versículos 1 y 2. En la Biblia Reina Valera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra, todos los poderosos, todos los líderes de los países, y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra Cristo, contra su ungido. Te voy a leer en la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, lo mismo. Y dice así: ¿Por qué se enojan tanto las naciones? Oiga, como que el salmista, como que David, en su visión, estaba viendo el enojo de las naciones, la furia de las naciones. ¿Contra quién van? ¿Por qué se ven tan llenos de odio? ¿A dónde van? Mira qué tremendo lo que está mirando David en los líderes de las naciones, los gobernantes de las naciones, encabezando a los ejércitos. ¿A dónde van? ¿Por qué tan disgustados? ¿Por qué tan enojados? ¿A dónde van? Y mira lo que dice enseguida. Pon atención a la palabra de Dios. Dice: ¿Por qué pierden tiempo haciendo planes inútiles? Como que David se da cuenta hacia dónde van. Él puede ver a los reyes de la tierra, a los gobernantes, y puede ver a Dios. Se da cuenta que estos van a ponerse en contra de Dios. ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Más abajo dice: Dios, cuando se da cuenta que vienen contra él, se ríe de ellos. O sea que David está mirando a los hombres, está mirando a los gobernantes y está mirando a Dios. ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Y en el verso 2, en esta Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor, contra Dios y en contra de su ungido. ¿Estamos entendiendo, hermanos?
aproximadamente 700 años antes que Cristo naciera, antes que Jesús naciera, aproximadamente 700 años antes, David en una visión estaba mirando esto. Luego vino Cristo, pero ya como 700 años antes, esto lo había visto el rey David. Piensa, hermano, piensa, hermana, te estoy hablando de alrededor de 2700 años que se dijo por primera vez muy directamente. Hay otras escrituras, pero esta es la más directa de lo que va a suceder un día. Y tú y yo estamos en la víspera. Víspera se le llama al día antes. Tú y yo estamos ya solamente esperando que en cualquier momento se levanten las naciones y se unan para ir en contra de Dios. No falta mucho. Ya a Dios lo sacaron de las escuelas. Ya a Dios lo están sacando de la sociedad. Se dan cuenta que necesita el mundo que haya cambios en muchas áreas en la sociedad. Y se reúnen los sabios en la televisión y ahí están dando sus opiniones y sus consejos, cómo puede cambiar el mundo. Y si por ahí se les cuela un predicador y de pronto levanta la mano y dice: es que la Biblia dice, no queremos la Biblia aquí, no queremos religión aquí. ¿Qué están diciendo? Dios queriendo dar el consejo y lo que dice la sociedad. Cállate, Dios, nosotros podemos arreglar el asunto. El apóstol Pablo dijo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? Dios los ha vuelto locos y van a terminar en su ignorancia, porque esto va a sorprender al mundo. Pero no a ti, hermano, no a ti, hermana. Déjame decirte, yo sé por qué te estoy gritando. Y yo sé que aunque haya muchas personas que no me entiendan, habrá miles y miles y miles que al escuchar sentirán la presencia de Dios. No te digo entenderán, sentirán que Dios les está confirmando que Él está hablando a sus vidas. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Entendimos entonces que en la intimidad con Dios salen muchos secretos. Cuando se llega a la intimidad, se pueden conocer muchos secretos, ¿verdad, hija? Sí. Cuando el hombre o la mujer se acercan a Dios y se meten en su presencia, logran sacar muchos secretos. Dios les revela misterios para el bien del mismo pueblo. Y yo por eso les digo, hermanos, si yo no tuviera esa comunión con Dios que tengo cada madrugada, en este tiempo que vivimos, no me gustaría estar delante de ustedes, porque no habría una realidad para vivir. No habría revelaciones que contarles. No habría. Pero yo le doy gracias a Dios, y no solamente porque me da revelaciones, sino porque hay pueblo que las está recibiendo, porque hay pueblo que las está experimentando y se da cuenta que Dios está compartiéndole lo que tiene en sus planes secretos. Ven conmigo y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ven conmigo a Hechos capítulo 4, a ver qué dice la palabra de Dios.
Hechos capítulo 4 y vamos a leer en el verso 23, a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 23. Quiero que pongas atención. Y quiero que sepas que el mismo Espíritu que le reveló al salmista David, al rey David, 700 años atrás, pasados alrededor de 700 años, vuelve a hablar ya en el tiempo de los apóstoles. El mismo Espíritu que habló a través de David, ahora estaba hablando a través, como dijo, de toda carne. Ahora estaba hablando a través de los discípulos del Señor. Y mira lo que dice aquí Hechos capítulo 4, versículos 23 en adelante. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Mira lo que dice, pon atención a la palabra de Dios. Dice ahí, y puestos en libertad, se refiere a Pedro y a Juan, discípulos de Cristo, vinieron a los suyos, vinieron a los hermanos, vinieron a los demás discípulos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, los hermanos, la congregación, la iglesia, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, oye lo que dijeron los hermanos cuando vieron llegar a Pedro y a Juan, que los tenían secuestrados por allá. Dijeron, soberano Señor, oraron a Dios, la iglesia, los hermanos. Pero déjame decir, no eran los hermanos porque alguien los guiaba y ese empezó a orar. Era el Espíritu Santo a través de la iglesia. Era el mismo Espíritu que había tomado a David alrededor de 700 años atrás, el que ahora, cuando vieron a Pedro y a Juan que llegaron después de haber estado presos, secuestrados por la gente impía, por la gente que no tenía conocimiento de Dios, aunque fueran los sacerdotes o fueran los escribas o fueran los fariseos, en ese momento eran ignorantes, no se dejaban guiar por el Espíritu Santo. De manera que salieron de donde los tenían presos y vinieron a los hermanos y les contaron cómo los apresaron, cómo batallaron. Y el Espíritu empezó a moverse entre la iglesia, así como están ustedes aquí. Hagan de cuenta que vengo yo con Juan o yo vengo con Pedro y les contamos que estábamos presos. Y de pronto comienzan todos los hermanos ahí, por el Espíritu Santo, a hablar. Fíjate bien, comenzó a hablar la iglesia. Y dice que comienzan a hablar, pero no era hablar de ellos mismos. Comenzaron a profetizar de parte del Espíritu Santo, porque ya entonces era el Espíritu Santo el que tomaba el control de toda aquella gente. Y dice así, verso 24, y ellos, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, a una voz, todos juntos, y dijeron, soberano Señor, hablaron con Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, oiga, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué entiendes ahí, hermano? ¿Qué entiendes ahí, hermana?
que lo que el Espíritu Santo hizo 700 años atrás a través del salmista David, ahora lo estaba recordando por la iglesia que estaba en el Espíritu. Mire qué maravilla es cuando la iglesia completa es tomada por el Espíritu Santo, y no solamente uno o dos, sino todos tienen la revelación de lo que está sucediendo. Y ahí, hermanos, podemos decir, se les da otra señal, como si la rebelión de los mismos sacerdotes y los líderes judíos estuvieran representando aquella rebeldía de las naciones que se manifestaría después. Hoy han pasado ya alrededor de 2000 años. De David a los discípulos del Señor, 700 años aproximadamente. De los discípulos del Señor, ahora, aproximadamente 2000 años. Y hoy, tú y yo, la iglesia de Cristo, en la ciudad de Bell Gardens, California, estamos recordando, y no por nosotros mismos, el Espíritu Santo nos está recordando esa gloriosa revelación, para que pongas tu mirada alrededor y te des cuenta que ahorita está Corea del Norte por allá, que no tendrán zapatos los habitantes de Corea del Norte, que no tendrán buena alimentación, pero esos líderes han usado todo lo que tienen para comprar armamento. Y a cada rato están por ahí probando misiles. Y te quedas asombrado cuando ves esos ejércitos y ese armamento que tienen. Y los chinos, y los rusos, y los de Estados Unidos, y los de Irán, y los de todos lugares. Una inquietud tremenda. Todos nerviosos. Todos que están solamente esperando algo. Eso es lo que están esperando. Hasta el país más pequeño, dice la Biblia, que Dios dice a todos los hombres: diga el débil, fuerte soy. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que de pronto no tiene fuerza, no tiene poder, le salga la fuerza, le salga el poder. Y todo mundo sienta ese espíritu de batalla. Cualquiera diría: yo soy del pulgarcito de Centroamérica. ¿Quién sabe del pulgarcito de Centroamérica? Así le dicen a mi pueblo El Salvador. Que no es mexicano, hermano, también soy salvadoreño. Así le dicen al Salvador, el pulgarcito, el chiquitito, el chaparrito de Centroamérica. Pues el país más pequeñito, que no tenga conocimiento de Dios, se va a sentir gigante para ir a la batalla. Y se unirán para ir a la batalla. ¿Y a dónde van? A pelear contra Dios. ¡Qué tremendo! Yo tengo algunos temas de la batalla de Armagedón, que es precisamente eso. Y se dice la batalla de Armagedón, la batalla de Armagedón. Y yo les digo: no hay batalla de Armagedón. Pero ¿cómo no, hermano? Si usted mismo habla de eso. Es que una batalla es una guerra unos con otros, donde se matan unos de un lado y otros de otro lado. Pero en esa batalla solamente va a ser una mortandad del lado de los humanos. No habrá ninguna baja del ejército del cielo. Por lo tanto, no será una batalla, será una carnicería.
Y la Biblia dice por ahí en Apocalipsis 14, dice: habrá tanta mortandad que la sangre caerá en tierra y formará arroyos. Eso es para dar una idea a la mortandad que habrá, no porque va a ser exactamente así, pero da una idea. Habrá tanta mortandad, dice, que la sangre de los muertos llegará hasta los frenos de los caballos. ¡Qué tremendo! ¡Qué triste es no tener conocimiento de Dios! ¡Qué triste es no tener la revelación del Altísimo! Aquí es donde te digo, hermano, hermana, a mí no me hace llorar nada más el que tú no entiendas todavía muchas cosas. A mí no me hace llorar nada más el que la iglesia no tenga conocimiento de muchas cosas. Aunque el mundo está en pecado, aunque el mundo no quiere saber nada de Dios, también el Señor a mí me hace derramar lágrimas y gemir por la ignorancia del mundo, porque querramos o no, son seres humanos como nosotros. Hay naciones que sabemos que han estado en contra de Dios. ¿No te has dado cuenta en Haití cómo ha sido golpeado ese país? ¿Cómo apenas pasa un terremoto y ya le viene otra cosa? Ahí en ese lugar hay mucha brujería, mucha hechicería de lo más pesado. Y no importa cómo sea el ser humano de pecador, no me refiero a Haití, sino a cualquier país, por malo, por pecador. Cuando tú ves que están muriendo, cuando los ves hechos pedazos, te duele el alma, porque son seres como nosotros. Y nunca dejamos de sentir dolor por ellos. Oh, hermano, qué privilegio el tuyo y qué privilegio el mío. Qué privilegio el tuyo y qué privilegio el mío en este día. Pero ¿por qué, hermano? Porque tú conoces a Dios. Porque tú estás buscando ya no ofender a Dios. Porque estás luchando, apartándote, buscando agradar a Dios, no causarle molestias, no causarle problemas. Y eso, ¿quién te lo enseñó? No fueron nuestros padres, porque crecimos comprados por la religión. Nacía la criatura, inmediatamente había que marcarla para que fuera ya de la religión. Por eso es que nace una criatura, inmediatamente hay que bautizarla, como para sellarla a que ya pertenezca a la religión, no a Dios. Porque en la Biblia nadie se bautiza si antes no cree primero en Cristo. Gloria a Dios. Nadie se bautiza si antes no cree en Cristo. Pero ¿por qué en la religión una persona al nacer a los 8 días tiene que ser bautizada? Para sellarla, para apartarla para la religión. Aquí nosotros no sellamos a nadie al nacer. Se lo ofrecemos a Dios. Se lo ofrendamos a Dios. Y esperamos que llegue el momento que crean que Cristo murió y resucitó y que le acepten en su corazón, para que voluntariamente sigan a Cristo.
Aquí nadie sigue a Cristo porque lo obligan. A mí nadie me obliga a venir a predicarte acá. Yo vengo con todo mi corazón a traerte el mensaje de parte de Dios. Nadie me obliga y a ti nadie te obliga a estar acá. Eres libre de escuchar o de cerrar tu oído. Eres libre de seguir aquí o irte a otra iglesia donde no haya nada que hacer. Eso es lo más glorioso. Que los que estamos aquí, los que servimos a Dios, lo hacemos de lo profundo del corazón. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ven conmigo. Al Salmo número 2 y al versículo número 3. Descubramos cuál era la razón verdadera del alboroto de las naciones. Descubramos cuál era la razón por la cual se están enojando, disgustando y van en contra de alguien. Salmo 2, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto está precioso, hermano. En el verso 3, lo que dicen las naciones, lo que dice la humanidad: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que dicen las naciones? Nos molesta Dios. No queremos que Dios se meta entre nosotros. No queremos ligarnos a Dios con nada. No queremos ser parte de Dios. Nos molesta Dios. Así vive el mundo. No quiere saber de Dios porque es un adúltero empedernido. No quiere saber de Dios porque va todos los fines de semana a Las Vegas y se harta de pecado allá. No quiere saber nada de Dios porque le gusta la vida desenfrenada en cualquier tipo de degeneración que vive. Por eso no quiere a Dios. No quiere a Dios porque Dios solamente trata con las gentes de un corazón nuevo. No quiere nada con Dios porque no quiere que le cambien el corazón. Rechaza a Dios. Y a cada día que pase, Dios les va a hacer más estorbo a las gentes. Hace años atrás, acá en Estados Unidos, por donde quiera, había oraciones en anuncios. Por allá, en un cierto lugar, estaban los 10 mandamientos en un lugar importante. Y poco a poco entraba un presidente que no quería las cosas de Dios. Quítenme esto otro. Ya no hablen de Dios en las escuelas. Y muchas cosas. Y no permitirán que entremos a las escuelas a hablarles de Dios. Pero bien que permiten que entren hombres a hablarles de Darwin y de esas creencias erróneas. Eso sí lo permiten. Sí permiten a los maestros que traten de convencer a nuestros adolescentes que no hay Dios y que con la sabiduría que ellos tienen vayan contra nuestros hijos, y que entren nuestros hijos con conocimiento de Dios y al rato ya empiecen a rebelarse contra nosotros y terminen quedándose en la escuela y ya con el corazón apartado de Dios. Eso sí lo permiten. Pero déjame decirte, todo comienzo tiene un fin. Solo Dios no tiene fin porque Él no tiene comienzo. Él es Dios. Pero lo que comenzó ha de terminar. Y mi hermano, mi hermana, pon atención en lo que
sentían aquellos países que vio David, en los países que vieron los hermanos en su profecía, y lo que sentirán cuando vengan esos países a ponerse en contra de Dios y de Cristo. Verso 3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En la Biblia que yo te voy a leer aquí, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: rompamos sus cadenas. No queremos estar encadenados a Dios. No queremos ser parte de Dios. Dice: rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Así directamente. Eso dice la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y la Biblia Traducción en Lenguaje Actual dice: quieren acabar con su poder. ¿Qué, qué? Quieren acabar con el poder de Dios. Se les hace que Dios les estorba. ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué anda haciendo ahorita el hombre? Anda buscando una nueva tierra para habitar. Ya quieren irse de aquí, ya no quieren esta tierra. Claro, ya se la acabaron. Porque los millonarios se dedican a sacar el gas con que cocinamos tú y yo, y lo sacan de la tierra. Ya tienen la tierra toda agujerada, y ya tienen todo envenenado, el agua y todo, y el petróleo también, y todo envenenado. Aquí estamos en el área de Los Ángeles. Camina un poquito acá para el área del aeropuerto y vas a ver áreas grandes con máquinas viejas que por años y años sacaron petróleo ahí. Todo eso está contaminado. Por aquí hay muchas áreas contaminadas donde no puedes edificar, por tanto que han explotado la tierra. Ya se acabaron la tierra, andan buscando otro lugar. Y han descubierto ya lugares parecidos a la tierra. Y andan por allá preparándose para habitar otros lugares, para hacer casas y vendérselas y que se vayan a vivir ya muchos para allá. Dice Dios: aunque me digan que se van a esconder entre las estrellas, de allá los derribaré, de allá los bajaré, dice Dios. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Déjame decirte, hermano, más vale que te des suficiente para que puedas digerirlo y que te alimente, y el resto lo dejamos para la próxima oportunidad. Pero vamos entendiendo. No te olvides, los gobiernos, las naciones se van acomodando para un día de estos, de golpe todos, ponerse en contra de Dios. Pero lo que Dios quiere que tú y yo, antes que eso suceda, salgamos de aquí. Y hermanos, escúchame bien. Me preocupa que hay tantos predicadores que no sienten esta preocupación. Están tan tranquilos y están entreteniendo a los hermanos, haciéndoles shows, haciéndoles espectáculos, animándolos, solo por sacarles el dinero, y no les están informando de estas cosas. Déjame decirte que en esta mañana ha habido muchos corazones que han tomado en serio las cosas de Dios y que han visto muy poquito de estas escrituras, pero suficiente para saber lo que viene muy pronto.
Y yo creo que el Señor nos va a estar preparando a cada día. Y yo creo que nos vamos con el Señor. En cuanto aparezca el Señor, espero que no nos quedemos ninguno. Todos con el Señor. Y que nos sirva todo esto. Póngase de pie. Y vamos a darle gracias a Dios.